careful. You can play around with the movements. Keep the toes on the floor. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a demostrar cómo hacer fondos o cómo mejorar los fondos. ¿Estáis preparados? Allá vamos. Bueno chicos y chicas, este ejercicio se llama flexiones. No sé por qué he dicho fondos en la intro, pero son flexiones. Fondos es otra cosa, ¿vale? Ok, si estáis en casa, pues contra la pared para empezar. Vais probando la distancia, el nivel. Vais bajando cada vez más. Hacemos las repeticiones con control. Inhalando y exhalando bien. Y vamos a intentar hacer 12, ¿vale? Con cada progresión, con cada fase del ejercicio, vamos a intentar hacer 12. Cuando ya no podáis bajar más contra la pared, pues podéis utilizar un sofá, una mesa, mientras que pueda apoyar vuestro peso, ¿vale? Todo con control. Inhalando y exhalando bien. Apretamos abdomen. Y el cuerpo completamente recto. En cada nivel, intentamos hacer 12. La cabeza no cuelga. El cuerpo recto. Todo con tranquilidad, con control. Cuando eso os resulta fácil, pues al suelo. Y lo mismo. Los codos cerrados. Así es más difícil. Pero si no podéis bajar mucho, no pasa nada. Con el tiempo, con consistencia, ya notaréis la diferencia. Todo con control. Y ya estamos listos para hacer una flexión completa y avanzada. Si no podéis hacer 12 repeticiones, no pasa nada. Si son dos, pues son dos. Con el tiempo, ya haréis más. Y chicos y chicas, eso ya es todo, ¿vale? Con consistencia. Ahora vais a ver a mi hija demostrando sus flexiones. Y claro, hablamos en inglés, entonces, pero creo que se entiende, más o menos. Y no olvidéis de suscribir y darle un like, dejar un comentario y decirme si os ha gustado o no. And now Rihanna is going to demonstrate how to do a beginner push-up. Are you ready, Rihanna? Yeah. Okay, give me four. Keep the toes on the floor. Good. One. Good. Deep breaths. Two. Three, that one's really hard. It's really working the triceps. And four, you can play around with the movements. Keep the toes on the floor. Rest. Okay, now do an easier version for me. That was really hard because you had your hands were really close to your sides and that makes it a lot harder. So if you open up your hands a little bit and don't drop so low, then it will be even easier. Okay, so guys, you can play around with the hand movement and go with whatever feels comfortable for you. You need to be able to do about 8 or so, but Rihanna's just doing 4. Now, Rihanna, let's see if you can do an even easier version, still while on your knees. Play around with the hand movements. Let's go. Uh-huh. Good. That's it. There we go. 1, and the toes are in the floor. Good. 2. Good. 3,
there we go. And if that's your level, if that's what you're comfortable with, that's absolutely fine. Well done, Rihanna. High five to the camera. Bye.